al retroactivo podcast número 32. Estamos en la mesa con Marcelino y estamos en la mesa con Enrique y vamos a hablaros de un tema completamente distinto a los dos últimos. No vamos a hablaros de consolas, no vamos a hablaros de juegos, no vamos a hablaros de programadores, vamos a hablaros de... Mmm, de Isabel y Fernando, ¿no? De los, de los reyes de los reyes católicos, católicos, exacto, de los reyes alcohólicos, de los reyes estratológicos. Pero antes, Enric, vamos a contarle a la gente algo que va a suceder de aquí a poco tiempo, que es la Retromayorca. Y para eso tenemos a nuestro se puede decir ya presidente, o estamos en vías de eso. Pero bueno, eh, para entonces lo será ya seguro. Eh, Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Tú quieres contarnos, aparte de acercarte a tu micro, nos quieres contar qué va a encontrar la gente que nos está escuchando ahora en la Retro Mallorca de 2014? Sí. ¿Cuándo El va enero. a ser? El 25 de enero. Será. ¿25 de enero? ¿Eso quiere decir que es dentro de ya dos meses? Menos de dos meses. Sí. Menos de dos meses. Bueno, pues adelántanos si quieres, si es que ya hay alguna cosa confirmada o si adelántanos la parte que tú quieras para guardar alguna sorpresa. De lo que vamos a poder encontrar cuando vayamos a esta nueva edición de la Retro Mallorca. Pues mira, ya que habláis de radios católicos, radios catódicos habrá por un tubo, porque... A acércate bastante más, si no, creo que no se te va a oír. Radios catódicos habrá por un tubo, eso fijo. A ver, si me pones la pestaña de... Yo te, la, yo te, yo te lo pongo, adelántanos mientras si quieres... Pues sí, eh, tras más de dos años ahora que hicimos la Retro Mallorca 2011, pues uh -huh. tenemos la nueva edición esperada por muchos, y bueno, eh, será en el Park bit en la universidad. cambiamos de Se cambia de, de localización. Los eh, dos anteriores fueron en Sanostra. Y bueno, eh, como plato fuerte hemos conseguido traer a Piri, el dibujante. El dibujante de las carátulas de nuestros juegos hace 20, 30 años ya, ¿no? Sí. Y bueno, también tendremos, lo comento rápidamente, eh, Mayor Capimbal. Organizará un torneo. ¿Quiere decir esto que habrá pinballs en la el, en el Retro sí, Mallorca? Pinballs reales, la gente podrá acercarse el, el y jugar ahí sí, mismo. Sí. Eh, tenemos al grupo español de desarrollo de videojuegos retro, retroworks, del Retro cual, works. del cual un socio de Retro Mallorca es eh, forma parte, David Donaire, David Donaire, que es grafista y también se encarga de otras cosas, o sea, no sé exactamente qué, pero eh, vamos, que representa y además vendrán componentes uh -huh. de Drobolts. Luego tenemos un stand de Dragón, de Drachko y Xavier Borruy. Un stand dedicado al sistema Dragón. Vale, vale, también hemos hecho algún podcast aquí, si alguien quiere indagar más sobre este ordenador. Eh, fue uno de los pocos intentos españoles de meterse en el... Fabricado en España y por desgracia fra fracaso. Pero interesante también, ¿eh? Interesante, por supuesto. Tenemos un stand de Loco en Mosca, que será sobre MSX y otras cosas, creo. Tenemos el stand de Comodorianos, de Víctor Fernández, que sobre, va a de todos los modelos más importantes de Comodoria, Amiga, 64, 20 y tal. Por fin, tarde, pero celebraremos el 30 aniversario del MSX. Será el 31 ya. Será el 31, pero bueno, había que hacerlo. Más vale tarde que nunca. También es. Este año, el 30 aniversario del proyecto de software libre GNU, uh -huh. el Unix, eh, clon de Unix libre, uh -huh. deja algo a modo de sorpresa. Habrá, habrá sorpresas. Hay sorpresas, <laughs> vale. Y luego, pues, el típico mercadillo. Muy bien. ¿Quién puede venir? ¿Quién está todavía a tiempo de echaros una mano, de ayudar, de hacer que esta Retro Mallorca todavía tenga más contenidos de aquí adentro de pues dos meses? Vamos a necesitar gente, ya tenemos algunos colaboradores. Lo que son stands ya es difícil que alguien pueda entrar está todo. No les hemos anunciado todos, pero. Eh, no creo que pueda entrar nadie más Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista bueno O sea, ya, ya, aún quedan dos meses Y ya están sí. todas las plazas ocupadas sí, O sea, quiere decir que hay, hay mucha gente interesada Hay en a poner... demanda y... Muy bien, muy bien Y bueno, si vais a retomagnolca.com Pues encontraréis información actualizada Y... y no vayáis ahora todos. porque la web está caída Me han dicho que la van a... La, la web está operativa justo cuando termina el podcast Ahora está caído, o sea que no lo intentéis, no, no no nos abandonéis para ir a ver esta página web que no tiene ahora mismo no tiene contenido. Están publicándolos y enseguida que terminemos está ahí a todo, ahí a todo ahí, punto, nuevo y fresco. Pues eso, estáis invitados el 25 de enero a Retro Mallorca. Mientras tanto, también podéis seguir la cuenta de arroba Retromayorca, porque durante todos estos días eh, y cada vez más me imagino que va a haber más actividad con, sí. con detalles eh, que se van a ir ya confirmando sobre todo esto. Muy bien, de momento muy interesante los contenidos, eh, creo que todos contentos de que viene Azpiri, además Aspiri tiene la particularidad que el, esta, esta persona siempre que la hemos visto se dedica bastante tiempo a cada persona que acude a él para que le firme eh, cualquiera de los dibujos que le pueda traer, o el libro este que hizo de Caraturas de Spectrum, el tío te hace un dibujo súper currado, en fin, que, que creo que vale la pena por Azpiri y por todos los contenidos que veo que hay aquí. Es un concepto un poco distinto, ¿no? Ya no... En menos exposición y más, eh, vamos a poner un stand y vamos a enseñar sí, dicho, este modelo, es, vamos a enseñar es en tal plan cosa. Como lo típico de las eh, de peninsulares, Muy retro bien. Madrid, Barcelona, retro, eh, que se inauguró la primera vez. Muy bien. Pues vamos a pasar entonces al tema de este podcast, que son los, los reyes escatológicos. Eh, vamos a poner un momento la, la cabecera del podcast para dar paso a nuestro nuevo invitado con quien vamos a compartir esta interesantísima historia. Es súper interesante, Enrique, esta historia. Hay que decir que se le ocurrió a Chim y en el momento en el que él lo propuso nos quedamos todos un poco pensando qué tiene que ver eso con el retro. Pero somos especialistas a día de hoy en hablar de, de temas que a nadie se le ocurriría dedicar una hora a hablar de un, de un tema como el tubo de rayos 14. Y es que casi diría que somos como historiadores, ¿no? Que rascamos en la historia buscando los orígenes de, de la tecnología, los orígenes de de algo tan común como puede ser un televisor. Es más, somos expertos en encontrar la relación de cualquier tecnología con los nazis. ¿Te ¿Has fijado que todos los podcasts empiezan con los nazis? Esto, esto ya me sorprende más, ¿eh? estoy expectante. La Segunda Guerra Mundial fue el inicio de mucha tecnología. De mucha... Vamos a verlo. La informática es mucho más que unas cuantas palabras. He dedicado a la informática mi vida profesional y puedo asegurarles que la informática es hoy la seguridad de su trabajo y para muchos su profesión mañana. Curso de electrónica e informática. Con los dos primeros fascículos una plantilla para programar. Y participe en el sorteo de tres ordenadores profesionales Bull. Curso de electrónica e informática. Entre en el mundo de la informática con un método serio y fácil de comprender. ¿Usted no sabe en qué... ¿Se habrán dado cuenta que estamos en blanco y negro? Yo creo que nadie se ha dado cuenta, porque este podcast se suele ver tan mal siempre que lo hemos puesto en blanco y negro la gente se debe pensar que es normal. Se ve en no, blanco no. y negro, ya es así, este podcast es así, no me preguntes por qué, siempre se ve mal. Antonio, Saturnino, bienvenido. Gracias. Yo estoy Gracias. encantado de que estés aquí, encantado de que también esté Enric. Enric porque vale para todo. Es, es el hombre multiusos. Tanto le puedes decir, mira, dentro de 5 minutos vamos a empezar a hablar de los rayos catódicos, como de la Super Nintendo, como de la Game Gear. Da igual. El tío vale para todo. Y, y Saturnino. Y suerte que es blanco y negro y no se ven los colores que lleva de Jersey. Vaya colores. Luego quizá en un momento de color se verán. Gracias. Eh, es posible que, que en Juto use los mismos colores que lleva hoy. Los en mismos. Break? Es posible, creo. ¿eh? Y Saturnino es eh, es puro. Es un enamorado de todo lo que está enamorado. O sea, él eleva eleva a la enésima potencia las cosas que le gusta y lo transmite cuando habla de ellas. Es casi luz. Pero es que es capaz, no solamente es capaz de transmitir ese amor hacia una consola, sino que incluso yo le pregunté ayer, porque yo estaba ayer nervioso porque el guión del podcast no lo teníamos todavía muy definido, y le pregunté a Antonio de qué vamos a hablar cuando tengamos que hablar de rayos catódicos. Y él me hizo el podcast. Paseando, me lo hizo en tiempo real. Y cuando lo explica, eh, lo explica de tal manera que te quedas así un poco diciendo... Sí, o sea, más o menos yo había conocido todo esto, pero no lo había visto desde ese punto de vista que tú me lo estás contando tan interesante. Entonces, bienvenidos a Turnino. Vamos a, a contarle a toda esta gente exactamente lo mismo que tú me contaste ayer, pero eh, yo lo voy a aderezar con fechas. Voy a poner ahí 1800 y 1900 por encima, ¿vale? Menos mal, porque no me acuerdo de nada. Tranquilo, yo lo grabé y lo vamos a dar aquí al play y vamos a mover solamente las bocas. Algo me acuerdo. Um, vamos a empezar. Vamos a irnos... Hacia atrás, como siempre, lo más atrás posible. Yo he encontrado referencias a los rayos catódicos en 1850. He buscado a partir de 1200, no había nada. En 1850 ya salen cosas. Lo que sucede, al principio del todo, es que hay unos señores que encuentran algo curioso. Encuentran que cuando tú coges un tubo de cristal, eh, intentas conseguir el máximo vacío ahí dentro y pones en cada extremo del tubo de cristal unos... Unos eh, cátodos, un cátodo y un ánodo, y haces eh, pasar electricidad por entre ellos. O mejor dicho, creas una diferencia de tensión tal que finalmente la electricidad consigue pasar, consigue circular por ese, por ese gas, ¿no? por ese tubo. Esto es un descubrimiento que se hizo en el 1850 y bueno, lo, lo hizo el físico alemán Heinrich Heisler. Todo esto resultó en en estos, podríamos decir, en estos vidrios que se encienden, que parecen como de neón, que más o menos la única salida que han tenido para hacer eh, carteles luminosos, ¿no? Los fluorescentes también que vemos. Uh -huh. eh, pero bueno, esta persona lo que descubrió es esto, es que ap aparentemente si eh, pones una diferencia potencial entre ambos extremos no sucede nada, pero cuando eso lo elevas a, a, a miles de voltios, a millones de voltios, ¿La electricidad consigue pasar de un extremo a otro? Bueno, esto es, eh, es el mismo principio de la física que produce los rayos que de las tormentas. La sí. diferencia de potencial entre el suelo, que es muy negativo, y, y, la, y eh, las nubes muy cargadas eléctricamente y se produce el rayo. Uh -huh. Bueno, pues ellos no sabían muy bien explicar por qué sucedía este fenómeno, pero lo veían. Ah, se, se, ve, se puede apreciar eh, esa, esa luz que aparece dentro de, de ese cristal. Vale, poco después, unos eh, ocho o 9 años después, Julius Plucker, que era un matemático y un físico alemán, descubrió que esa luz que pasa por el tubo la podía desplazar. Había una manera de mover esa luz, esa luz que había, alterarla. Y descubrió que esto era así por medio de un campo magnético, tan sencillo como acercarle un imán al cristal. Si le acercabas un imán a ese, a ese tubo, veías como la luz cambiaba el comportamiento, se desplazaba en un sentido o en otro dependiendo del polo con el que lo, lo acercabas por ahí. Todavía seguían maravillados con este fenómeno, seguían investigándolo, intentando darle una explicación de por qué esto, esto pasaba así. En 1875 hay un señor que se llama William Crockett, que no, no, es, no, era cocinero, es William Crocket, no era cocinero, William Crockett, pero no era cocinero. Este señor consiguió algo súper interesante perfeccionó lo que los otros habían conseguido hacer así más o menos eh, casi sin querer habían descubierto este hombre lo perfeccionó en un tubo que lo llamaban los tubos de Geisler los, tubo, los tubos de Crockett, perdón um, este hombre llegó a, a conseguir tal vacío que al final ya no hacía falta millones de voltios entre cada extremo, sino que ahora ya era suficiente con miles de voltios, 20.000 voltios por ejemplo, con 20.000 voltios ya se podía apreciar como de, del cátodo salía un haz de luz, o un rayo como ellos lo llamaban, hacia el ánodo. Y aquello conseguía mantenerlo eh, fijo, conseguían que se quedase estabilizado. Vale, eh, aún así, como digo, era un misterio. Había gente, los alemanes, le daban una explicación a todo esto, decían que lo que estábamos viendo era una onda. Sin embargo, eh, los ingleses decían que no podía ser una onda porque en todo caso debería viajar a la velocidad de la luz y no parecía que viajase tan rápido. Ellos le daban otra explicación que era que seguramente eran partículas, pero nadie se ponía de acuerdo si lo que estábamos viendo era una onda o eran partículas. A todo esto, un poco después, en el año 83, 1883, hay un señor que es un visionario, que dice, vale, yo estoy viendo que la gente está consiguiendo transmitir sonido. Emito un sonido desde aquí y ese sonido se puede escuchar radiofónicamente en cualquier otra parte del mundo. ¿Por uh. qué? Uh. Eh, eh, sí, me está haciendo un ejemplo, ¿eh? nos, no, uh -huh. nos está transmitiendo, nos está un transmitiendo una letra desde U. Desde miles de kilómetros. Sí, sí. Bueno, entonces esto me dijo, vale, si somos capaces de transmitir sonido, ¿por qué no intentar transmitir vídeo? O, mejor dicho, imágenes. No. Hemos conseguido transmitir sonido. Vamos a ver qué habría que hacer para transmitir imágenes. Este señor se llamaba Paul Nipcon y este señor tuvo una manera, en el año 1883, con los recursos que él, que él tenía, encontró una manera de transmitir imágenes. Diseñó unos discos, que podían ser de ese tamaño, dependiendo del tamaño del disco podía ser más o menos, unos discos y les hacía unos agujeros a los discos. Hacía pasar luz. En un extremo del disco había una luz y en el otro extremo del disco, al, al hacerlo rotar, cuando la luz coincidía con un agujero, la luz conseguía atravesar el agujero y era visible desde el otro lado. Si no, no, quedaba, quedaba oculto. Al hacer pasar el disco muy rápidamente, conseguía hacer una secuencia de agujeros de sí o no, que todo esto al final indicaba lo que podemos imaginar como una línea horizontal con una serie de puntos. Los puntos de sí dejan pasar la luz, los puntos de no no dejan pasar la luz y si esta línea la repetimos... Horizontalmente en varias líneas. Al final, si lo intentamos, vemos una especie de imagen ahí dentro. Entonces este hombre lo que hizo, en, lo que fue, lo que consiguió fue encontrar una manera de transferir una imagen a un disco con puntos. Mecánicamente todo. Mecánicamente. Lo patentó, pero jamás pudo ponerlo en marcha, porque en el 1800, 1883 no había tecnología ni había medios para que esto se hiciese. Pero el tío en su cabeza lo veía. Él veía que de conseguir esa tecnología para hacer esos discos y esos agujeros suficientemente pequeños y hacerlos girar a velocidad suficientemente rápida como para que engañásemos al ojo, no veríamos puntos, sino que veríamos imágenes. Es muy parecido al sistema que utilizamos en, 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 las en la televisión, normal y corrientes. Vale. En el 87 encontramos una persona que, ahora, aparte de todo esto, una persona fue quien consiguió darle una explicación a lo que pasaba dentro de ese tubo. Esta persona se llamaba Joseph John Thompson. Era un físico inglés que construyó una, un, un tubo, como estos, un, un tubo de rayos catódicos, eh, para examinarlo y para sacar más información de eso, a ver si éramos capaces de ponerle nombre y apellidos a lo que estaba sucediendo dentro de ese tubo. Y se dio cuenta de varias cosas. Se dio cuenta que si cambiabas la intensidad del voltaje, la intensidad de la luz dentro del tubo era mayor o menor. ¿vale? Eso más o menos se puede, se puede suponer. Se dio cuenta de que los rayos viajan en línea recta dentro del tubo. Y esto lo consiguió hacer metiendo dentro del tubo una. una. Él, él puso una estrella de. Una, una cruz de malta. Lo que hacía la cruz esta es que se ponía en, en, entre. El cátodo y el ánodo, de manera que proyectaba una sombra en el extremo final del tubo. Al proyectar una sombra perfectamente definida, significa que los rayos iban en línea recta. Si los rayos fuesen en cualquier dirección, no habría sombra, porque los terminarían esquivando y terminarían igualmente iluminando todo el tubo. Pero se dio cuenta que cualquier cosa que tú ponías entre medias proyectaba una sombra exactamente igual al final. Se dio cuenta también que los rayos, atención, porque esto es interesante, tenían masa. ¿Y cómo el tío pudo ver que dentro del tubo había rayos que tenían masa? Este hombre puso unas láminas súper finas, súper delgadas dentro del tubo, hizo pasar la electricidad y las láminas empezaron a dar vueltas, hizo como un aspa, como un molino, y pudo ver que cuanto mayor eh, diferencia potencial creaba en los extremos, las aspas empezaban a moverse y empezaban a girar. Incluso esto, le sirvió para determinar si el rayo venía del cátodo o del ánodo. Porque, independientemente de si giraba, eh, si ponía el positivo o el negativo en un extremo o en otro, independientemente de eso, siempre circulaba en, en el sentido del cátodo hacia el ánodo el, el sentido de las aspas. Eso le determinó, le ayudó a determinar que eran eh, algo con carga negativa que iba del, del, del cátodo al ánodo. Es interesante esto, ¿no? Um, y luego también se, se dio cuenta que efectivamente aquello tiene una carga eléctrica, porque si acercabas un imán o ponías dentro de un campo magnético, aquello se alteraba. Entonces, con todo esto, al final este hombre descubrió algo súper importante, que dicho aquí a lo mejor no, no parece tan importante, pero lo que este hombre descubrió es que el átomo ya no era tal y como lo conocíamos en ese momento. Se suponía que el átomo era la y, y así lo indica su nombre el, la la pieza más pequeña e indivisible que existe. Este hombre con, estas, con, con estos experimentos utilizando los, los rayos catódicos descubrió que el átomo a su vez se compone de cosas más pequeñas y de ahí salió el electrón, entre otras cosas. El protón, en el neutrón, el electrón... Todo esto se descubrió gracias a los rayos catódicos. ¿No os parece increíble que, que, que al final se llegue a, a, a tanto? Por una vez eh, la tele sirve para algo. Es impresionante, o sea, de ver a cualquier tertuliano y que ellos tengan algo que ver con la definición de las partículas subatómicas, es impresionante. Es más que sorprendente. Pero ahora, ahora hemos descubierto eso que es súper importante, no es un avance científico que te cagas, pero ahora dices, vale, ¿y qué? ¿Qué hacemos con este tubo? Pensadlo, no, hay, no existe la televisión, a nadie se la ha pasado por la cabeza eso, hay un señor que hace cosas con unos discos y agujeros, pero ¿qué hacemos con esto que hemos descubierto? Hay un hombre... Que en el, en el 87 descubrió una cosa muy interesante. Pero para eso necesitamos que venga eh, Emilio a la mesa, porque nos va a contar qué es lo que este hombre descubrió con todos estos avances que hemos encontrado. Tintun, Ting, Emilio Rubio, Emilio Rubio, acuda, a cámara 2. Joder, si no silla. Supongo que, supongo que ahí está pasando algo, ¿no? Muy buenas, ya estoy aquí. ¿Ya estamos? No. Sí. Vale. Emilio, bienvenido a la mesa. Tú eh, qué podemos decir de ti? Estás en todos los podcasts. ¿Qué vamos a decir si sí, ya estás más aquí más que, que cualquiera de nosotros? Has traído una cosa súper interesante a esta mesa, Emilio. Eh, si Chim lo puede enfocar, si se está viendo ahora ahí a la izquierda nuestra. La cuestión es cómo la ha conseguido, cómo puede... ha conseguido esa maravilla. ¿Qué? ¿Qué? No Primero de todo, vamos a explicar a la gente qué es esto. Esto es un osciloscopio. ¿Un osciloscopio? Es un osciloscopio. Vale. Eh, interesante tiene que es un osciloscopio que podéis encontrar en catálogos del año 1954. Uh, ¿Qué era un osciloscopio? ¿Para qué se utilizaba? Pues, y se utiliza. Y se utiliza, efectivamente. Eh, pues se utiliza para eh, testear componentes electrónicos, es una herramienta eh, muy importante para los para los ingenieros, para los técnicos de electrónica. Uh -huh. eh, y bueno, en cuanto a lo que nosotros tocamos aquí habitualmente en el podcast con lo que estamos relacionados, pues decir que en un, con un osciloscopio se hizo el, el primer videojuego de la historia. Efectivamente eh, Eso fue en el año 1958 El famoso Tennis for Two uh -huh. Y a modo de pantalla para ese videojuego Se utilizó la de un osciloscopio Ahí se podía ver una línea que era la pelotita Que iba rebotando de un lado al otro del campo uh -huh. uh, Y bueno, porque por aquel entonces no penséis Que tú cogías un ordenador, le ponías un monitor super guay y a, a modo de consola y ya estaba. Es que no entonces, había ni ordenadores ni había consolas. Eh, había ordenadores, pero claro, la representación visual de la información de un ordenador pues no era tan fácil como... Ni estaban pensados ni mucho menos para jugar. Exacto. Ese fue el Big Bang de los videojuegos, entonces. Ahí eh, lo podemos representar. La, como... la, la, la explosión inicial. Ahí, ahí nació. ¿Y por qué estamos hablando de repente de un osciloscopio? Bueno, estábamos diciendo... ¿De qué manera alguien puede encontrar una utilidad a esto de que en un tubo tú haces pasar una, una electricidad y aquí os ilumina? ¿Esto para qué puede servir? En el 1900, 1897, eh, Ferdinand Braun, un físico alemán, pensó que podría aprovechar este descubrimiento para representar en una pantalla una señal, un punto. El punto lo tenemos, basta con, con la, ...crear esta, esta diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. ¿Pero cómo movemos eso? Pues aprovechando esta característica de los campos magnéticos... ...que al hacerlos incidir contra el rayo podemos desplazarlos. Esta persona se las ingenió de tal manera... ...que consiguió colocar dentro de la pantalla... ...un punto en la posición en la que él quería... ...simplemente creando, o simplemente, creando alrededor un campo magnético tal que hiciese desplazar el rayo hacia un punto de la pantalla o a otro. ¿Es así? Sí. Bien, eh, vamos ahora un poquito más adelante y lo que empezamos a ver ahora ya es que el número de visionarios en el mundo empieza a crecer. Todo esto empieza a despertar un montón de ideas en las cabezas de la gente. Y uno de ellos es Boris Rothing. Este es un profesor de la Universidad Tecnológica de San Petersburgo. Este, este señor desde Rusia empezó a trabajar en un proyecto que se llamaba el Telescopio. Eléctrico. Su idea o su objetivo con este proyecto era conseguir transferir una imagen, transmitir una imagen a distancia. Pero no con los discos que había inventado aquel compañero, sino es, es compañero ya del podcast. Sino utilizando otra, otro sistema basado en los tubos de rayos catódicos, ¿vale? Seguramente con bastante más potencial que inventando ruedas con agujeros. Pero cuidado, porque esta idea de, de, de estas circunferencias agujereadas, no se había quedado ahí. Recordemos que era un sistema para transferir imágenes, pero que no había tecnología todavía como para llevarlo a cabo. Simplemente estábamos esperando a que esa tecnología apareciese para ponerlo en marcha. En, en el año 1900, Antonio, a ver qué te parece a ti esto. Empezamos con el siglo XX. Se bien. pronuncia por primera vez, que quede constancia, la palabra televisión en el 1900 y parece que la televisión nos ha acompañado toda la vida. La primera vez que se pronunció fue en, en un congreso que se hizo en París y alguien dijo, televisión, como si ¿no? como se le pasó por nada. la cabeza. Fue el acontecimiento más grande del siglo XX, prácticamente. Eso y la bomba atómica. Pero... Bueno, bueno, bueno. Um, vamos ahora a hablar, en cada podcast, Emilio, tenemos un héroe. Lo sabes esto. Siempre sí, 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 sí. creemos que hablamos de, un, de una tecnología o de, un, de una empresa o algo y en realidad estamos hablando siempre de, de una persona. De, de ¿no? un personaje del que decimos cuando nació... Exacto. Cuando... Aquí tenemos un héroe. Y aquí llega el primer héroe. Año 1922. Vais a ver por qué es un héroe. Esta persona se llama John Locke Bade. Es un físico británico. Este señor estaba investigando también lo que investigaban todos en ese momento. Cómo podemos hacer para transferir una imagen de un punto a otro punto. Este hombre pensaba que la única manera de conseguirlo era con los discos, estos perforados que habíamos visto. Eh, encontró la manera de ya no solamente basado en los discos, sino todo, la, todo lo que tendría que haber a, a raíz de todo eso para que finalmente la imagen se pudiese transferir, se pudiese, es decir, leerla y proyectarla en otro sitio. No todo esto él lo pensó en su cabeza y lo patentó. Abandonó los estudios. Abandonó todo, se metió en el desván de su casa y durante dos años empezó a trabajar en esa idea, en convertirla en algo real. Dos años después había conseguido reunir la, a base de piezas de otras cosas, había conseguido montarse una máquina de tal manera que fue capaz por primera vez de transmitir una imagen. La imagen que eligió también fue la Cruz de Malta, fue una crucecita que las leía desde un sitio y la proyectaba nada, a medio metro de distancia, la proyectaba en este otro lado. Pero lo importante es que con, por medio de estos discos utilizaba la luz para desfragmentar una imagen en lucecitas y, y en el otro lado volver a reconstruir esas lucecitas para que formasen otra vez la imagen. Le llevó dos años hacer todo esto, le llevó otros dos años más para tenerlo más o menos funcionando y poder hacer una demostración a, al público. La imagen final que consiguió mostrar tenía 25 líneas solamente. Se apreciaba lo que, lo que querías ver, lo que querías transmitir, pero lógicamente no se veía perfectamente aquello. Y dos años más tarde, cuatro años ya, seis años llevamos ya, le llevó ya la recompensa final. Por fin encontró a alguien que veía aquello y veía un potencial, veía una manera efectiva de hacer lo que hoy conocemos como televisión. Consiguió los patrocinadores adecuados para reunir todo el dinero y convertir eso en qué en un televisor gracias a él se empezaron a vender los televisores en 1928 empezaron a ver televisores que no son como los que conocemos hoy también hay que decirlo eran pantallas extremadamente pequeñas eran televisores mecánicos no habían rayos catódicos de por medio todavía eran discos que giraban con la imagen pregrabada en esos en esos agujeros eh, de las 25 líneas pasaron a las 30, ampliando los discos, pasaron a las 48 líneas, pasaron a 90 líneas, pero los discos tenían que ser ya tan grandes y, y girar a tal velocidad que era casi imposible encontrar ya una manera de, de manejar todo eso. ¿no? Imaginaos que, claro, cuanto más grande tiene que ser la pantalla, detrás de la pantalla hay unos discos cada vez más grandes y girando a más velocidad. Eso me recuerda. Este sistema me recuerda un poco a aquellas uh, minicámaras fotográficas que vendían de souvenir en, uh, en, en catedrales o en sitios así que mirabas por un agujerito y ibas pasando sí. fotos así clac, clac, clac. Con diapositivas. Y ahí una imagen. Sí. Exacto. Es muy parecido. Sí, es muy parecido. De <laughs> hecho, había una lupa. De la, delante había una lupa, una lupa que al menos ampliaba un poquito más la imagen, porque si no, sin la lupa, el disco tiene que ser todavía más grande, o sea, era, era inviable claro. aquello. Tuvimos que esperar hasta el 1931 para que apareciese el siguiente héroe. Este siguiente héroe era nuestro héroe digital. Este hombre ya decía, eh, ya veía claramente que con los discos no íbamos a llegar mucho más lejos. Hayamos encontrado ya el tope. Esta persona ya lo que decía es que vamos a reemplazar los discos por otra cosa. Si han conseguido con los tubos de rayos catódicos representar un punto, ¿qué nos costaría representar? varios puntos, aunque sea desplazando ese haz de luz por la pantalla, a tal velocidad que podamos representar una imagen con todo eso. vale eh, Manfred von Arden era esta persona que, que, que consiguió hacer todo esto, pero no era una persona cualquiera. Este chico, esta, esta persona, patentó más de 600 patentes en su vida, y la primera de ellas la hizo con 15 años. Era otra persona que vivía para esto. Dedicó su vida completa a, a, a hacer realidad la televisión. Y inventó el futuro, ¿no? Era el futuro. Este sí, inventó el futuro. Era el futuro. Se basaba en un concepto muy, muy simple. Si con un campo magnético podemos desplazar el haz de puntos, el haz de luz, vamos a hacerlo de tal manera que ese campo magnético haga un zigzag por la pantalla en horizontal y luego en vertical para que engañemos al ojo humano y le hagamos ver un montón de puntos que conforman una imagen. Es el principio también de, de las televisiones. Mm. Así fue como se empezaron a fabricar ya en el 33, ahora ya sí, en 1933 las primeras televisores, y hubo un problema curioso también. Eran tan caras las televisiones y había tan pocos programas, lógicamente, para las televisiones, que la gente no compraba televisiones. No compensaba, compraba una cosa que era carísima, la encendía y nadie estaba retransmitiendo casi nada por ahí dentro. Es Entonces... como inventar una consola sin juegos. Exacto. ¿Qué haces con una consola? Qué desastre, ¿es una cadena? En el 36 nace ya la primera cadena de televisión que retransmitió los Juegos eh, Olímpicos de Berlín, ¿no? Tenía que ser. Y ahí es donde nos encontramos, como no? A los nazis. ¿Se puede decir que Adolfo Hitler era geek? Porque siempre salen. Bueno, no sé si lo era. Pero eh, lo que sí puedo decir es que se invirtió muchísimo dinero. Y lo que le llamaban la Riffestal, eh, la directora de cine, ahí se explayó bastante en hacer una cobertura enorme para los Juegos Olímpicos del 36. Y con ello repercutió también a la televisión, a las primeras imágenes en televisión, a, la, bueno, a las primeras retransmisiones de televisión, digamos, serias. ¿Y, ¿y en qué puesto quedaste, Antonio? Cuéntanos, ya no estaba todavía. ¿En el 36 no jugaste tú en los Juegos Olímpicos? Mm. En el 37 empezó a haber ya una retransmisión regular de televisión tanto en Francia como en Reino Unido. Y en el 39 en Estados Unidos ya había 10.000 televisiones alojadas en los hogares de, de 10.000 estadounidenses. Muy ricos. En ese momento... Había 441 líneas, ya no tenemos las 90 de la limitación de los discos con los tubos de rayos catódicos. Pronto conseguimos acercarnos a las 441 líneas. Y a partir de aquí, eh, Emilio, si te parece bien, gracias por traernos este invento que has conseguido. Sé que lo tienes que volver el lunes, nos has dicho que el lunes os hace falta sí, para claro. vuestro trabajo. Eh, ¿De dónde lo has sacado esto? Eh, del trabajo. Del trabajo. Del trabajo trabajas en una osciloscopería y uh, muy bien oye pues uh, un día tienes que hacer un vídeo de esto funcionando yo dudo mucho que funcione por desgracia yo, yo, yo quiero visto... que ponga el tenis for two en el osciloscopio este su reto su reto para el año que viene es que funcione el tenis for two Así como hemos visto que está el cable de detrás, sí, el, cable, el cable de que está quemado. No, no sé. Hemos pero... intentado abrirlo también, pero está hecho para que no lo abras también. ¿eh? Hay que tener en cuenta los tornillos. La verdad que no parece muy claro cuál tienes que quitar para abrir esto. Lo que sí que hemos comprobado es que pesa un montón. <laughs> Eso está clarísimo. Pesa un montón. Es la primera piedra con un asa que hemos visto pero en nuestra asa, vida. Tiene asa. ¿eh? O sea, que es transportable. Sí, 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 sí. Bueno, Emilio, si te parece, vamos a dar paso a otro compañero que Perfecto. va a venir ahora. Eh, no sé si Chin quiere poner una cabecera o la gente quiere verte levantarte de la silla para. no. Pues vamos a poner una cabecera. Bueno, estamos, estamos de vuelta y tenemos un compañero nuevo en la mesa eh, y no para nosotros también. Uh, J, como nos has dicho que te llamemos. Bienvenido. Creo que tu micro se ha caído, pero tú trabajas en la tele, tú sabes qué tienes que hacer en estos casos. Sí. Quedarme quieto ahora mismo. No tocar nada hasta que venga bueno, el micro. Cuéntanos, primero cuéntanos un poco. Yo voy a, a introducirte. Estábamos comiendo un kebab y Jota se acercó a la mesa y dijo, hey, yo os conozco, os veo los podcasts eh, y, y ahí nos quedamos un poco asustados porque no sabíamos si nos ibas a tocar o, o nos querías hacer alguna cosa, pero vimos que venías en son de paz y entonces te hemos invitado a que vengas al podcast con nosotros. Muchas gracias. Uh, gracias a ti eh, por escucharnos, por haberte acercado a nosotros y por estar hoy aquí porque encima ha coincidido que Jota... Controla muchísimo todo esto, porque creo que trabajas en la televisión. He trabajado en el parque de televisión, sí. Eh, y aparte de eso te estás un poco estropeado también, porque ya nos has contado que has programado en Basic, que has tenido no Amst no amiga, como Comodore. Bien. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Quieres que te cuente mi experiencia personal con los, Venga. con los ordenadores o sí. por dónde le tiro, le tiro yo ahora? Haznos un resumen de tu vida más lo que, lo que no le contarías a tu novia. Cuéntanoslo a nosotros, <laughs> bueno, que seguro pues... que nos interesa. Yo soy periodista que si hubiera sido de ciencias en vez de letras seguramente hubiera sido informático uh -huh. y creo que con eso ya lo digo todo. <laughs> eh, mi vida con los ordenadores eh, liga a la marca Commodore, yo tuve un Commodore 64, muy contento con él, por cierto, con un tubo de rayos catódicos en blanco y negro porque era la, opción, la única opción que me daban mis padres para jugar con esa máquina. Y luego ya posteriormente pude conectarlo a un televisor en color. Aquello fue maravilloso porque pude por fin descubrir que, que mi máquina tenía los mismos colores, o más o mejores, que otros sistemas. Y no quiero iniciar ahora ninguna, uy, 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 uy. <laughs> ninguna guerra al respecto. estamos hablando del Spectrum y del Amstrad y estamos dejando al MSX de lado, ¿no? No, yo no, el MSX era una buena máquina, eso también lo, lo tengo que reconocer. Y luego me pasé a la Amiga 500, que me duró muy, muy poco porque le daba poca salida por cuestiones que no le vienen al caso ahora, luego ya me pasé al PC, me pasé al a lado oscuro y actualmente soy Linuxero. Esto es básicamente mi, mi periplo informático. Uh -huh. ¿Con las consolas no has tenido ninguna experiencia? Bueno, las consolas me incorporé muy tarde, ¿eh? me incorporé muy tarde con una PlayStation 2. Ni con una Saturn. No, ni siquiera, ni siquiera. <laughs> ya tenía la amiga, entonces no... Corta, corta, porque, Eso, cortamos a parado está, todo. ¿no? Antonio, te damos permiso para que lo mates porque no ha tenido bueno, Sega Saturn. Tienes que como mínimo hacerte con una y disfrutar de los juegos. Antonio ver, creo, para creo, un poco el creo, mundo porque es que bueno. Antonio creo que lo suyo, lo suyo es que le regales una de tus Saturns para que la Pero pueda Pero una probar. bendecida, una que una que la hay... Una que sea pura. No tengo, pura no tengo tengas... ninguna, no tengo ninguna. Si has escuchado alguno de los últimos podcasts sabrás que es todo esto de la pureza de las consolas. Sí. Es un concepto nuevo que hemos inventado Saturnino eh, y está causando furor, porque la verdad que entre los comentarios que hay en el podcast no falta el que siempre hace algún comentario sobre la pureza de, de su consola o lo que sea. Estábamos. Vamos a vamos a retomar el podcast. Hay un hay un tweet en el suelo, hay un tweet en el suelo. Hay un tuit en el suelo. ¿Hay un tuit en el suelo? Coge, sí, coge el tweet que se ha caído. Es este es tweet este que... es que alguien ha escrito el hashtag retroactivo podcast es cierto. y es nos que que ha llegado. Ya que os sigo, no me acordaba que este es vuestro sistema para, para pasar los tweets. Pensaba que me querían hacer una broma. Nos, nos cae el cielo. Tuit. Aquí lo tienes. Mira, Pablibis dice, ¿qué empresa patentó la primera televisión? Esto es una pregunta para Antonio. Lo pone aquí, ¿eh? Ah, no, no lo pone. ¿Qué empresa presentó la primera televisión? Española, empresa española. Empresa española. <laughs> empresa española, pues aquí en España la verdad es que ninguna. Radiola. Ninguna, no, porque no es radio, es italiano, solo teníamos eh, concesiones de, de otras marcas. Es como, no sé, los y, coches. Y el, y el que sabe... Excepto la SEAT y ahora el es de y Volkswagen. No tenemos marca propia. Y, y el Saba, la tele Saba el, que sabe, Saba. el que Sabe Saba. Eran filiales de la de la Philips y Grundig y todo esto. Que, que en España nada de nada. Y yo, y, yo voy, me voy a arriesgar. Igual me equivoco, pero creo que ninguna empresa patentó la primera televisión. Creo que todo es la suma de un montón de desarrollos eh, paralelos en un montón de sitios, sobre todo en, en, en Alemania, en Inglaterra. Rusia, en Alemania. Inglaterra eh, y al final todo es un poco en, entre todos. De hecho, eh, tanto es así que ahora vamos a empezar a ver que aparecen un montón de normas distintas, que, que cada país elige la suya, que realmente no hay una de la que parte todo el mundo, ¿verdad? Eh, para situarnos, eh, estábamos diciendo que estábamos en el 39, 1939, que ya habían 10.000 televisores en todo Estados Unidos. Increíble. Diez años después. RCA, eh, desde América, ya estaba desarrollando un tubo de rayos catódicos que permitiese tener varios colores. ¿Y esto cómo lo hacían? Pues con tres cañones. En lugar de lanzar un rayo, lanzamos tres. Uno incidirá sobre la que forma el verde, otro la que forma el rojo, otro la que forma el azul. Y con el sistema este que habíamos visto al principio, que interponiendo algo entre el cato y el ánodo, proyectamos una sombra, eso mismo... Sirve de rejilla para ocultar el color que no nos interesa para cada punto, de manera que dejemos pasar unas veces un color, otras veces otro, otras veces la suma de dos, y así conformemos una imagen en color. ¿Es así esto? Sí, totalmente. Bueno, luego apareció lo de Trinitron, pero muchísimo después. Uh -huh. Y entonces ya nació la tele en color, como la conocemos No, la tele en color apareció por primera vez en Estados Unidos en 1949 Y solamente en Estados Unidos En Europa seguimos teniendo televisor en blanco y negro, creo uh -huh. Y en el 53 empezamos a poner un poco de orden, creo, ¿no? Con la llegada del, del NTSC Que es uno de los sistemas de color, exactamente ¿Qué, qué implica el NTSC? ¿Por qué, por qué necesitamos el NTSC? El NTSC creo que tiene que ver más con un tema de, de resolución del color que, que, con otra, que con otra historia. Y con estándar, eh, o sea, ponerse de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a transmitir. ¿Y qué características tenía el NTSC? Esto, eh, yo soy eh, específicamente nulo para, para los temas técnicos históricos. No te preocupes porque tenemos a Saturnino que es especialista perfecto. en números. Bueno, más o menos, a ver... Eh, el NTSC viene del National Television Society, Society, Society Committee y, bueno, es para crear un estándar de cómo transmitir y que todo el mundo pueda transmitir eh, exactamente la misma señal. Vale, sentar unas bases para que sea compatible la señal y tanto podamos ver en nuestro mismo televisor eh, las imágenes que nos llegan de un sitio o de otro. Y además, creo que el NTSC se hizo también con, con la condición o con la idea de que fuese compatible con los televisores en blanco y negro, ¿no? que no hubiese que cambiarlos. Sí, no había que cambiarlos, lo único que, claro, los televisores en blanco y negro seguían reconociendo la señal, uh -huh. pero el ancho de banda del NTSC era más grande. Entonces, ahí es donde estaba lo que es el color, se puede decir. El NTSC permitía mostrar cada segundo 30 imágenes. Sí, por defecto en Estados Unidos bueno, y en, en América tenían el sistema de los 60 Hz, ¿60 Hz? en eh, la electricidad. Entonces, pues claro, utilizaron los 60 hercios. En el cine utilizan 24, entonces 30 les vino muy bien. 60 hercios significa que cada segundo el haz de luz pasa 60 veces la, la pantalla. La pantalla, sí. Cuantas más veces pase la pantalla. Eh, menos sensación tendrá nuestro ojo de que es un punto que barre la, la imagen y más sensación tendrá de que es una imagen fija ¿verdad? le estamos engañando si fuesen menos de 60 hercios lo que sucede es que nuestro ojo se fatiga porque está viendo una imagen parpadear tanto que al final terminamos notándolo, sintiéndolo de hecho en las televisiones PAL que van a 50 por ejemplo la diferencia es palpable o sea, se puede poner una televisión americana al lado de una europea aparte que la americana se vería con menor calidad porque la, la europea es un poquito mejor en cuanto a resolución. Sí es cierto que se ve, si pusiéramos el mismo programa, se ve como el refresco es menor en una televisión europea. Uh -huh. En de tubo, claro, por supuesto. Pero el NTSC no se quedó allí. Luego aparecieron durante, en los próximos años aparecieron dos sistemas nuevos, ¿no? El PAL y el SECAM, el PAL y el SECAM. Y si ya tenemos el NTSC, ¿por qué tenemos que inventar dos más? Bueno, no sé si por un sistema de, de licencias o porque cada uno va por su lado muchas veces también. Nos ha pasado con. El SECA venía de Francia. Si no, si sí, no SECA en francés. Secuencial de memoria, sí. Uh -huh. Le, lo inventó parte del equipo de Thompson, tengo entendido. Uh -huh. Y el PAL vino de la empresa Telefunken. Como no. <laughs> Pero digo yo, esto ya debía ser en color, ¿no? Sí, 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 sí Todos, estamos hablando, de hablando ya en color. Menos mal, menos mal. Eh, Pal pretendía solucionar algunos problemas que tenía el NTSC. Sí, porque el NTSC también tenía un apodo, que era el de Never twice same color. O sea, nunca verás el mismo color. Y era que, claro, el rojo, pues, a lo mejor en un mismo partido, si pudiéramos ponerlo en un vídeo de la época nunca podrías ver el campo, el mis la misma intensidad de color verde dos veces. O sea, era un sistema que era pues, el primario y tenía un ancho de banda muy cortito todavía. Uh -huh. Luego... Creo que Chisco, que ha venido a vernos, tiene una pregunta y tiene el micro en la mano, me parece que ya puede hablar. Bueno, no era una pregunta. Eh, era, quería comentar un par de cosas sobre un tema que habéis hablado antes, que era sobre las Olimpiadas del 36. ...que Hitler o sea, usó las olimpiadas y la televisión para saltar la, la raza aria y tal... ...y, y, y bueno, eh, toda tecnología a veces sale el tiro por la culata... ...y Jesse Owens, que era un artista negro estadounidense, con tres medallas de oro... ...y lo dejó completamente ridículo. Aparte que hay que decir y puntualizar que... Eh, Nada más usar la televisión como propaganda ya se usó para manipular y en casa de los alemanes se veía como que la raza aria era una maravilla y todo lo demás. O sea, que quería puntualizar que la televisión nada más en su nacimiento ya se usó para manipular, nada más. Sí, es, bueno, es que coincidió, ¿no?, que esa tecnología aterrizó en ese momento. Y... Sí, y además se eh, eh, aterrizó también en España. Porque parece ser que en el 34, en la sala Werner de Barcelona, es donde se realizaron uno de los experimentos, muestras de, del sistema de, de transmisión de televisión, en concreto por parte de Joaquín Sánchez Cordobés, que fue una persona muy destacada dentro de Radiotelevisión Española en la época, en la futura Radiotelevisión Española. Y lo que se consiguió es transmitir en una misma sala, de un punto a otro, la señal de televisión. Luego nos tenemos que ir al 25 de noviembre de 1938, ya estamos en la Guerra Civil Española, y aquí eh, el generalísimo Francisco Franco eh, pudo tener la ocasión de, eh, a través de un sistema de televisión regalado por Alemania, como se acaba de mencionar, no? como no podría ser de, de otra manera, una exhibición estando él en Burgos, que era su capital entonces, eh, para. Mmm, creo que era eh, ponerse de acuerdo con un general o con alguien de, del ejército situado en otro sitio. Y luego ya el siguiente experimento que tenemos en televisión en España, ya nos tenemos que ir a la posguerra, el 10 de junio del 48, se hicieron pruebas en pero en, en circuito cerrado en la feria de Barcelona. Esto es para comprobar hasta qué punto la, la política también internacional está unida a los hechos destacados de, de nuestra historia reciente. Uh -huh. A día de hoy, bueno, a día de hoy, lo que ha quedado es NTSC en en Estados Unidos, Estados Unidos en Japón también, verdad, con diferentes toques hechos por los japoneses para mejorar la señal. Ajá. En España se, me comentabas J que al principio no sabían si decantarse por SECAM o por PAL. Sí. No lo tenían claro técnicamente, no era una cuestión tanto política como técnica. En el 1969 es cuando aquí en España, y estamos hablando de una, de una fecha bastante avanzada ya, se toma una decisión básicamente basada en, en los hechos consumados. Que es eh, la de acogerse al sistema PAL. Eh, en este momento lo que ocurre es que no tenemos en España suficiente dinero como para comprar cámaras ni magnetos, o sea, vídeos para registrar las imágenes. Entonces todo esto se va haciendo sobre la marcha y hasta eh, 1972 incluso duda la, la gente de, del gobierno y de Radiotelevisión Española si utilizar el sistema PAL. O el SECAM. No es hasta el 73 que empieza a haber una producción regular de programación en, en color. De hecho, el entierro de, de Franco se produce. Esa emisión en concreto se conserva en color porque ya se hizo con todos los medios a su disposición para, para tal acontecimiento. Y no es hasta el 9 de octubre de 1978 que en el Boletín Oficial del Estado se publica que el sistema oficial de televisión en España es el PAL. Uh -huh. O sea, para que veamos hasta qué, hasta qué punto había no, no sabían exactamente por dónde tirar. Uh -huh. Saturnino, ¿qué ventajas tiene el PAL con respecto al NTSC? Pues en primer lugar, eh, mayor resolución. El NTSC tiene 720x480 y el PAL tiene 720x576, lo que le hace con 441.000 441. puntos. Te los, ¿Los has contado? <laughs> sí, uno uno detrás de otro. Para venir sí. al programa os has contado... Sí, sí, vale. sí, me he puesto antes, he estado dos noches, pero están, están todos. Bien. Entonces, eh, al tener mayor resolución, pues eh, el hecho es que el ejemplo de las dos televisiones, una NTSC con 525 líneas, porque a esto hay que decir que tiene 525, y la PAL 625, vale. ¿Y se aprovechan todas o hay unas que no se aprovechan y, porque siguen sincronizadas? ¿Y de secan? De SECAM son. En primer lugar empezó el SECAM con 525 líneas y luego se cambió a 625. O sea que... El SECAM es un poco extraño. Realmente lo utilizaron, aparte de Francia, los países que tenían eh, ligaduras económicas con Francia, como es el norte de África, y lo adoptaron también la antigua Unión Soviética y los países que estaban detrás del telón de acero, o sea, la, la Europa del Este. Después, con el tiempo y la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, todo el mundo se pasó a PAL y ahí han quedado hasta la llegada de la televisión digital terrestre. ¿Y el PAL Plus? El PAL Plus. El PAL Plus fue un pequeño invento eh, aparte de pasar de formato 4:3, eh, pasaron al 16:9 en el que intentaron mejorar la señal PAL, ¿no? tenía que ser compatible con todos los televisores PAL normal y corrientes de modo que se vieran dos franjas negras, una arriba y una abajo, pero al mismo tiempo, todas esas líneas que no era capaz de poner una televisión 4.3, debía ponerlas la 16.9. Entonces, en lo que es la, uh, el, el ancho de banda de la señal, había una parte que estaba dedicada a televisores que pudieran reconocer el PAL Plus. De hecho, fue bastante famosete ahí a principios de los 90 y tal, pero realmente no tuvo éxito. Los alemanes lo impulsaron bastante, pero al final cayó en desuso y bueno, ya sabemos lo que pasó. Al final vinieron las televisiones 16.9 a 720, 720p y 1080 y todo esto y al final PAL Plus quedó en el olvido. Cosa bastante negativa porque realmente la resolución PAL todavía tenía muchas cosas que decir. Las Olimpiadas de Barcelona 92 se retransmitieron con el sistema habitual, pero también se hizo un sistema paralelo para retransmitirlas en, 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 Palm, en Plus. Palm Plus. Uh -huh. Eran 144 líneas más, creo, si no me he equivocado, que al final se metían y se empaquetaban y ¡plaf! quedaban en las 720 x 576 nativas. Uh -huh. A ver si me ha quedado claro. Vamos a ordenarlas de mayor a menor resolución. Palm Plus, Palm, bueno, ¿se cambia en o no? Bueno, eh, realmente son dos. Son la NTSC, 525 líneas. Luego tenemos la PAL SECAM, primero 525 y después 625. Se cambiaron la chaqueta. Vale. Y PAL Plus, que tenía un ancho de banda mayor, pero seguía, te, seguía teniendo 720x576, adaptado a lo que son 16.9, 16, mm -hmm. la pantalla rectangular. Seguía siendo la misma resolución, pero en 16.9 y con mayor ancho de banda. O sea, se, los flecos, digamos que los errores que podía tener PAL también, pues se intentaron tapar un poquito para conseguir una mayor calidad de imagen uh -huh. en las Olimpiadas. Como bien decía aquí un amigo, se, el que tuviera el sistema PAL Plus y si tuviera una televisión como tocaba, sí, se notó la diferencia, aunque siempre era entrelazado, por supuesto, no había progresivo todavía. ¿Cómo? Cómo ha cambiado nuestras vidas el tema de, de algo tan simple como los tubos de rayos catódicos. Tú recuerdas cómo era tu vida cuando te compraste ese comodore 64? Pues no y hay conectaste... color. No había color. No hay color, nunca mejor dicho. Quiero decir de, del paso de, de ver en blanco y negro al, al ver en color. Mi abuela tenía un televisor, Yo en casa teníamos televisor en blanco, en, perdón, en color desde desde que yo tengo conciencia. Pero mi abuela sí que tenía un televisor en blanco y negro. Y yo recuerdo eh, querer encender la tele. Y escuchar el audio, pero tener que esperar a que se calentara el tubo para gradualmente y muy despacio poder ir viendo cómo llegaba la imagen y poder ver pues, los payasos de la tele o lo que dirían en aquel momento. en Yo he llegado a ver el 1, 2, 3 en blanco y negro, en casa de mi abuela. Y esto era es el año 85-84. Había mucha gente que tenía todavía televisor en, en blanco y negro, queridos espectadores jóvenes que nos estáis viendo en este momento. Tranquilo, yo veía espinete en blanco y negro. No pasa y, blanco. Sí, es que había un no gran sabe. parque de televisores en blanco y negro. Las, eh, el Mundial del Fútbol del 82 parece ser que fue un, un repunte del color por aquello de, de ver las retransmisiones. Yo recuerdo ver eh, retransmisiones de, de partidos de fútbol en casa de mi abuela. Y tener el locutor que explicar eh, que el color más claro de traje correspondía a un equipo y el más oscurito era el otro equipo. Porque, claro, al no haber colores y, y haber a veces parecido entre los, entre los eh, grados de, de gris, pues era complicado para el espectador poder identificar cada grupo. A mí me pasaba eso mismo, pero yo no jugaba al fútbol, yo jugaba a videojuegos. Y cuando yo me compré el MSX, eh, era un MSX2 con 256 colores y me vino con un monitor en fósforo verde. Pero, me, pero no, no, no le veía problema a eso, porque como no había tenido nunca experiencia de estar con un ordenador en color, me parecía algo normal. Sí, es que tú llegabas a identificar que el rojo era tal grado y que el azul era un poquito más diferente. Eh, de hecho, si cogemos un, un barrado, lo que se denomina carta de ajuste, podemos ver que están ordenados de, de mayor luminosidad a menor luminosidad. Y ya que hablamos de carta de ajuste, hay que recordar otra cosa: que es que Televisión Española en el año 75 puso en marcha su patrón eh, electrónico en, en carta de ajuste eh, en color, en, en sistema PAL, por supuesto. Y este es uno de los patrones electrónicos más característicos del mundo. Porque, si los que somos más viejunos nos recordamos, eh, si al inicio de las televisiones privadas y al inicio de las televisiones autonómicas, cuando le enchufabas minutos antes de la emisión la TV3 o ponías, por ejemplo, Telecinco o Antena 3, esa carta de ajuste de estas otras televisiones era el sistema Philips PM5544 y eso qué significa bueno pues eh, es el tipo de carta de ajuste que se ha quedado como más o menos estándar y que cuando alguien quiere hacer referencia a una carta de ajuste saca eso pero el de televisión española era específico y propio también lo era de la BBC el de la BBC te sacaba una niña con una un muñeco mm. y haciendo un un tres en raya no pero la televisión española era electrónico, no era que tuvieran una imagen y hubiera una, ma una máquina eh, que estuviera eh, emitiendo lo que hay en esa imagen, sino que ya era directamente electrónico. Wow. Es una también de mis primeras imágenes eh, guardadas en mi memoria de cuando yo era muy, muy pequeño. Muy pequeño. Saturnino, ¿cuál es tu primera imagen que recuerdas eh, con tu experiencia con una televisión de tubo? ¿Era con alguna consola? ¿Era con algún ordenador? ¿Era el monitor? del de tu PC era con Barrio Sésamo, <laughs> pero con un ordenador, ¿qué tuviste lo primero? Con un ordenador, mmm, realmente, ya tuviste en ya una, en color, monitor en color. Fui bastante eh, retardado en cuanto a tener PC y todo esto. Y para hacer eh, mezcla de vídeos, si tú querías, te querías utilizar el Commodore 64 como tituladora, tú puedes meter esa señal en una mesa de mezclas y a través de un croma eliminar uno de los colores, ajustarlo y que te, y que te saliera el, 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 la, la, las letras o lo que tú quisieras sobreimpresionado. Uh -huh. En cambio, eh, la manera buena de hacerlo es a través de un Genlock que se llamaba... Que el problema que había es que el, parece ser que Commodore 64 tenía una resolución de 624 líneas y para completar esa línea necesitabas un aparato adicional que eso lo que te permitía era eliminar el fondo fuera del color que fuera. Y entonces ya hacer la sobreimpresión, nada, es una picada mía. que ¿lo llegaste a hacer eso? No. Lo he descubierto ahora recientemente mirando documentación. Ah. ¿Y, ¿Y esa <laughs> era la razón por la que siempre los títulos en los 80 eran el mismo tipo de letra y el mismo color? Eso era porque España era un país pobre y las tituladoras... Era un país pobre. <risa> bueno, bueno <risa> vamos a decirlo así, vamos a decirlo así para quedar bien. Pero eh, eso era porque había unas tituladoras electrónicas que eran estándares en aquel momento, pero en Europa se utilizaban con más eh, caracteres, con más... más... Con más alegría. Alguien que hay un micrófono por ahí. Alguien quiere contarnos cuántas horas se llegaron a pasar en su infancia pegados a un monitor de tubo, programando sin pestañear con el brillo a tope porque es como se veía mejor y. y... Y también cuánto daño nos, nos, nos han hecho los monitores de tubo. ¿no? Esto a la gente joven ya no le pasa. Esto, Emilio. Tengo que decir la miopía de dónde viene. ¿De o dónde sea, viene? De, de acercarse tanto al tubo. Eso está clarísimo. Porque en mi familia no ha habido nadie nunca con gafas. Y yo y mi hermano también. O sea, eso tiene que venir de algún sitio. Somos la generación de, de los jóvenes con gafas por culpa de las TEDs de tubo. Pero vamos, o sea, somos la generación que ha dado de comer a los oculistas. Sí, pero se decía, se decía que acercarte demasiado, si os acordáis, cuando los niños que nos no estáis viendo en este momento, cuando metéis una mano cerca de la pantalla de tuve, de la pan yo lo he visto, es como coges de la pantalla y te meten dentro sí. y hace falta unos bolas de tenis luego para que te saquen de ahí. Sí, es, efectivamente, eso, ¿eh? pero tú cogías un, papel, cogías un papel y el papel se quedaba pegado porque tenía un cierto efecto de atracción estática. exactamente eh, lo que leí recientemente es que era falso que eso tuviera ningún e efecto perjudicial para la salud, porque a mi hermana se lo decía mucho hombre, lo que sí que tenía es que lo, el, el rayo que sale eh, bueno, hay un, hay un vídeo que no sé si lo lo Podemos poner, si no lo pondremos el link en el post para que la gente lo vea, que se ve cómo se fabrica un, un, el tubo de las, de las televisiones. Se echa primero una capa de fósforo, que es donde donde va a incidir el rayo para que el fósforo se ilumine, eh, se ilumine. y luego la siguiente capa es de plomo, plomo para bueno. evitar que, que los rayos incidan sobre las personas que están al otro lado y, y, y que les pase que se irradien. Se irradien. O sea, lo, lo, lo que vemos en, en normalmente desgraciadamente últimamente eh, en las eh, en las calles esos televisores de tubo rotos a patadas eso el que lo hace vale me parece pues es lo que hay quiere el cobre y tal pero eso es tóxico de una manera que no se pueden imaginar si se hace un corte lo que es las partículas de plomo si le llegan a la herida, no tiene ni idea de lo, lo que puede pillar. Es que es, es impresionante. Tienen que tener una maña porque es que eso es peligrosísimo. Uh -huh. Que nadie lo haga. El que lo hace, pues lo hace porque no tiene más remedio. El es que lo hace, lo paga. El que lo hace, pues lo hace porque... ¿Quién quiere contarnos su experiencia pegado a un monitor de tubo? Eh, y decirnos que realmente nadie se preocupaba de la resolución ni de la calidad de la imagen, estábamos todos alucinados de tener una tele de tubo de estas que los bordes estaban fundidos y nos daba igual. Yo mismo. Eh, ¿Ahora? Sí, ahora sí. Eh, yo con el Spectrum tuve siempre televisor en blanco y negro, excepto cuando podía aprovechar para utilizar el del salón, que mis padres no lo mirasen, y entonces ahí enchufabas a la tele grande y podía jugar con esos juegos en color y en tamaño grande. ¿Sabes que eso rompía los televisores, el ordenador? Esa era, es esa era otra de las ideas que había en la época, que el ordenador rompía la tele. Pues, y por eso tampoco te dejaban tampoco enchufarlo según dónde. Entonces, eh, normalmente lo tuve siempre con tele en blanco y negro. A mí me gustaban los juegos de fútbol, con lo que también tenía ese problemilla de los colores de los equipos, de quién era yo y quién era al contrario. Entonces recuerdo yo que con mi querido match Day 2 tenía que redefinir el esquema de colores del juego que afortunadamente tenía la opción para poder cambiar de colores y tener algunos que yo pudiera distinguir al contrario de mi jugador. Y bueno, la verdad es que sí que me fastidió bastante siempre tener en blanco y negro. No me pareció tan maravilla lo de tener el y Negro. Y luego cuando vino el PC... También me lo compraron con monitor en blanco y negro porque era bastante más barato que el de color. Ya valía una pasta el PC y lo de añadir el color no se pudo Un monitor en color era realmente caro, eh? Era un lujo. Era De todas formas, también es verdad que yo me quedaba un poco más tranquilo. También tenía yo la idea de que era más perjudicial en color para estar muchas horas. Son más rayos incidiendo en tu ojo. Entonces yo estaba con... en ese aspecto estaba un poco más tranquilo, pero fastidiado en cuanto a es que no veo los colores. En la época del blanco y negro, en España y en otros países, había un truco para hacer televisión en color, siendo en blanco y negro la señal, y era que le colocaban unas gelatinas delante sí. de la pantalla, sí, justamente para recrear a través de la luminosidad una especie de pseudo color, sí. para darle un poquito más de vidilla a la cosa. Creo que había dos tonalidades, rojo, azul o algo así, era una lámina que se colocaba justo delante. Sí, era horrible, creo no, que ha llegado un tweet. Bueno, Hablando de televisión, también recordar que nuestro amigo David Caldés hace el Retroactivo TV. ¿Eso qué es? Eso no lo sabes. Pues, Un segundo. Sí. Pues ahora te jodes y hablo yo. Venga. Pues Retroactivo TV. Eh, y también a nuestro canal de YouTube y veréis eh, si recordáis aquellos viejos programas que hacían reviews de videojuegos. Pues lo mismo, pero hecho por nuestro equipo casi ya habitual. Hola, sigue sí, usted. Uh, es que estaba leyendo un tuit que nos ha caído del cielo. Es de Ernesto García. Dice: Recuerdo jugar al Abysmal Profanation y tener que memorizar el color de la gema en mi televisión en blanco y negro. ¿Cuál cojo? ¿La que parece o la que parece.? ¿no? Sí, claro. D luego habituabas tu co tus, eh, tus sentidos para saber, como decía antes, eh, qué tipo de luminosidad era qué color llegabas a, a hacer esa habilidad ¿eh? ¿En yo serio? recuerdo una, haber hecho un programa en el monitor en fósforo verde eh, y haberlo querido dejar bonito y entonces para eso utilizar colores, pero no dejaba de ser un monitor en fósforo verde, entonces yo programaba colores que en un monitor en fósforo verde quedaba bien, recuerdo luego haber puesto ese mismo programa en una tele en color <laughs> y no tenía ningún color estaba bien aceptado, ninguno realmente todos, todos eran chillones y ninguno era el que yo me imaginaba que estaba seleccionando Um, Emilio, eh, una pregunta. Ya que hablamos de pantallas de tubos y cosas de estas, eh, ¿os acordáis de la consola Vectrex Uf. que tiene esos gráficos vectoriales? Sí. Tenéis idea alguno de qué tipo de pantalla tiene eso? Es una de una CRT normal corriente. Es que me llama mucho la atención. Ahora tengo curiosidad por, por, si es una pantalla convencional, convencional o no? Normalmente la lógica nos diría que sí. Debería serlo, ¿no? Debería ser lo de 525 Supongo líneas, es, es lo más barato, y de 14 pulgadas. Y además al ser tan pequeña también se reduce bastante el tamaño del, y el peso. Sí. Pues, o sea, sería lo más económico, uh -huh. es lo más lógico. Pero solamente es posible hasta que hagamos un podcast de la Vertex. Ver. <laughs> Tenéis que hacer un podcast de, del teletexto, porque me viene ahora a la memoria <laughs> que sí, es que claro, relacionado con el, el tubo de rayos catódicos. Eso es que, cada vez es mayor, ¿eh? Sí, eh, pero lo digo porque eh, como sabéis la resolución es de una altura determinada, pero hay una franja que nosotros no vemos, eh, no, sé, no veíamos en la, en los televisores a no ser que jugáramos. A que la imagen subiera y bajara, ¿verdad? ¿Quién no lo ha hecho a esto? Y justo en esa franca negra que se utiliza para que la imagen esté estable en la pantalla, se utilizaba luego para meter la señal de teletexto. Uh -huh. Esto tiene que ver tangencialmente con el tema que estamos tratando, pero que, creo que es curioso mencionarlo. Y era un hack. Sí, sí una especie de Creo hack, que sí. Se, ha, se ha hecho voluntario para, para hacer el guión del podcast. <laughs> <laughs> Bueno, ¿alguien quiere contarnos alguna experiencia más? Los que no habéis hablado sobre todo de cómo vivisteis aquellos años con monitores de tubo. Cisco primero, luego Marce. Adelante. No, Estabais hablando de la reactividad de las televisiones y tal. Bueno, que me acuerdo cuando era chico, que antes que hablar de las televisiones que tenían radioactividad y tal, que en mi colegio vinieron unos técnicos, porque había un, un pararrayos para que era radioactivo, y, y vinieron unos técnicos a, a mirar con un contador Wailer a ver si, si era real y tal. Y vinieron y empezaron a decir, a los niños de aquí, que aquí hay radioactividad, no los mundos fuera y tal. Y empezaron con el contador hasta, hasta que se dieron cuenta que era la televisión. O sea, la televisión era lo único que daba radiactividad. el pararrayos no daba nada, nada de radiactividad. Y, y luego se dieron cuenta que, que, que estaba dentro de la aceptación, o sea, que no, que no pasaba nada para el cuerpo, pero que la televisión daba más radioactividad que el pararrayos pararrayos. Es verdad, los electrodomésticos ahora que te vienen con las normas, que esté todo dentro de un espectro determinado y tal, y aquí yo en aquella época no sé si se cuidaba tanto. O no sé si habéis tenido experiencias con televisores eh, de repente, porque sí, pues ponerse malos porque a alguien se le ha ocurrido pasarle un imán al, al, al tubo de rayos catódicos que mencionabas antes. Creo que también todos hemos pasado alguna vez un imán, aunque sea un poquito solamente, para ver qué pasaba con la imagen, cómo se distorsiona. Luego ¿no? se puede arreglar también. Hay una bobina que si la acercas después te lo arregla. O aquel, yo tenía un vecino que veía la tele verde porque había perdido los otros colores, colores. <laughs> uh -huh. Curioso. de todas maneras eh, una cosa que, que sí que afecta al mundo de los videojuegos de una manera fatal y es el, el, los ports de los juegos japoneses al sistema PAL y eso todavía no lo había dicho nadie y es, creo que es importantísimo para el mundo del videojuego uh -huh. que es, que claro si tenemos 525 líneas a 60 hercios y lo queremos pasar a un televisor que tiene 100 líneas más y corre menos, corre a 50, ¿qué es lo que hacemos? Lo más fácil, dejamos las líneas igual, tenemos un borde negro arriba y abajo, y el juego lo pasamos de 60 a 50, haciéndolo un 18% más lento. ¿Y qué comíamos en Europa? El mismo juego estupendo y maravilloso que salía de Japón, aquí lo teníamos más lento y achatado. Y con eso hemos lidiado durante 20 años. Bueno, había soluciones. En, en los MSX pasaba eso, por ejemplo. Tú cogías un juego japonés, lo ponías en el MSX y de repente el, el juego y la música se, se, se ralentizaba. Claro. Pero considerablemente, el o sea, lo, lo, lo notas, realmente es más lento. Eh, pero bueno, luego también podías cambiar la frecuencia en el ordenador y decirle 60 Hz. Y si tu televisor soportaba 60 Hz, Está, lo, soportaba. lo podías jugar normal. Pero se notaba mucho, ¿eh? Pero es que en cuestión de consolas ya te venía programado no había ningún tipo de posibilidad de cambiar no la velocidad nada. entonces para juegos normales era era horrible saber que en el otro lado del mundo estaban jugando a tu mismo juego con más velocidad a pantalla completa perfecto lo horrible era aún así yendo más lento no poderte pasar eso sí que era horrible bueno, luego ibas sí, a Japón también. y ahí sabías que no podía, no hacía falta ni que metieses, eh, ni, ni que lo intentases. Sí, pero fue un, un error er horrible que que aquí no sé no hubiéramos llegado así como en Brasil hicieron una combinación cogieron el sistema PAL y metieron el sistema PAL eh, con 625 líneas pero a 60 hercios. Ellos hicieron su propio sistema. Cogieron lo bueno de los dos. ¿no? Exacto, sí. Cogieron lo bueno de los dos y a día de hoy ha quedado atrasado, por supuesto, pero es la televisión de tubo más avanzada que ha habido nunca los brasileños. Es impresionante. No sé, y de todas maneras, tampoco hemos visto eh, hasta dónde puede llegar el sistema PAL o NTSC, porque siempre lo hemos visto entrelazado. Uh -huh. Nunca lo hemos visto progresivo. El entrelazado significa que primero la pantalla dibuja las líneas pares y luego las impares. Claro, solo vemos la mitad de líneas, ¿no? O sea, 340 por 280 creo que son. O sea, en realidad no estamos viendo las 625, vemos la mitad. Y siempre lo vemos a través de una conexión UHF o RCA, eh, los famosos amarillo, blanco y rojo, ¿no? Vale, nunca vemos eh, cómo hubiera sido... Si hubiéramos conectado a una televisión de tubo un HDMI, ¿cómo lo podríamos ver? En progresivo y con HDMI. No nos lo podemos imaginar. ¿Por qué no deja los estudios y dedicas tu vida en un sótano a avanzar esta idea que acabas de tener? <laughs> bueno, y, de, y vienes dentro de ocho años y nos la cuentas. ¿Con una televisión PAL o con una televisión DSC y, y la cuentas? No, no, no. Con restos de máquinas que encuentres por ahí ah, tienes vale. que montarte primero tu Frankenstein. Luego lo has de presentar en, una, en algún sitio que tú veas que lo puedes presentar y buscar financiación. Uh -huh. Y tal vez alguien. Crea en lo que acabas de inventar y dentro de 10 años eso estará en las casas de todo el mundo. Así es como está, como está hecha la historia. Todo lo, lo que estamos viendo es eso. Es, es increíble, por eso lo, lo más guay es, es ver al final las personas, ¿no? de que alguien que se empeña en una idea así y dice voy a dedicar mi vida a que esto sea realidad. A lo mejor luego no, incluso no, nadie tiene la seguridad de que lo vayan a conseguir. Pero hoy disfrutamos de todo esto con las ventajas y los inconvenientes, con y sin gafas. Eh, pero gracias a que ha habido gente que, que lo ha visto de esa manera. Eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Sí, sí. sí. Y Marce creo que quería... Marce. Sí. Eh, bueno, yo voy a hacer un comentario mío y luego otro de Pablo Ibiris que nos lo dice. Muy y bien. De, de... De C Aprieta ahí el... Que y Viris quería... no. Parece que Pablo Ibiris quería... Parece que Pablo Ibiris quería... Eh, mandaros el pelotazo de papel pero ten, ya aprovecho eh, que con el rollo del micrófono he perdido el punto bueno eh, dos, dos experiencias eh, yo, como comentábamos antes antes de empezar el podcast el, la tele la veía con el spectrum eh, eh, desde el sofá con la tele en la otra parte del comedor y transmitiendo la, la, el, la señal por un cable que iba a, so, por, a través de la pared. Yo no tenía un tele propia. Tenía mm -hmm. que esperar a que mis padres dejasen de ver de la emisión y entonces yo usaba el Spectrum. Y luego una cosa que me ha parecido interesante comentar es que mmm, recuerdo una vez mi hermano, mmm, ahora a lo mejor, seis o 7 años, desmontó un Spectrum, cogió el, el modulador de de vídeo del Spectrum y no usaba cable para emitir la señal al televisor le, le conectó una, con una especie de antena directamente al modulador propio del Spectrum y el televisor era capaz de recibir la señal inalámbricamente mm. y luego eso mismo lo empleó para eh, la consola que él se fabricó se lo puso y podía ver la señal podía ver la imagen de la, del Spectrum de la consola sin cables qué potencia de señal y eso es aquí en Palma que pero que no era nada del otro mundo, solo le un cachalón. No, no, hacía que nada. Que hay mucho talento desaprovechado. Sí. Luego, a ver si encuentro el mensaje para el Aquí está. Eh, se pregunta eh, ¿cómo cojones hacían los qué cojones hacían los protectores para que no te dañaran la vista, los que se colocaban. Sí, en sí, el... todos hemos tenido ahí un filtro porque eso es lo que nos salvaba. El <laughs> filtro de la pantalla. Se veía fatal, pero había un filtro. Ya estábamos listos libres ¿no? de, de cualquier radiación y cosas raras sí ¿no? era un protector de radiación en teoría sí, sí. para la vista para que no se cansara la vista y tal yo recuerdo haberlo tenido en mi PC, mi PC viejo uno, y es cierto que la vista la verdad es que lo oscurecía incluso quitándolo y bajando lo que es el brillo no conseguías que la vista estar tan cómodo con el, con el protector. No sé si era ya cuestión subjetiva o no lo sé. La verdad es que funcionaba... No lo sé, pero era tan feo ver un monitor con un protector el, de el pantalla. Cierto, era, era horrible, era, era horrible. Y cactus, un de ah, <laughs> <los> cactus <laughs> ¿Qué ha es el cactus. Venga, para terminar ya. ¿Qué, qué pinta el cactus? en el, todo as, esto? el absorbedor por excelencia de radiaciones. Tú tienes que tener una planta, algo vivo, al lado del monitor para que absorba todas las radiaciones. Pero es que el cactus se alimenta de radiaciones. Por lo visto. En teoría no, pero se ve que a alguien se le ocurrió. Esto es como las piedras que, yo qué sé, que proporcionan, que absorben las malas vibraciones. Pues tenía que tener un cactus, te salía más barato que comprar una piedra. En el futuro solamente habrán cucarachas y cactus entonces. Solamente. Estará todo lo demás muerto. Si hay una bomba nuclear, solamente quedarán las cucarachas y los cactus. Sí. Bueno, y los cactus después, a lo mejor se comen a las cucarachas. Después, bueno, después, sí, sí. vamos a ir terminando. Eh, tenemos que decir varias cosas. Este es el último podcast de este año. Con este podcast cumplimos tres ediciones, por equilibrio que parezca llevamos no sé cuánto tiempo ya aquí sentados hablando de un montón de temas. Tres años. Tres años 30. ya. Eh, ¿Qué pasa con diciembre? Bueno, diciembre... Lo haremos coincidir con el último sábado del mes y como os podéis imaginar todos estaremos envueltos en turrones y fiestas con la familia y nadie se tendrá momento para sentarse en esta mesa. Entonces, para nosotros siempre ha sido el último podcast del año, siempre ha sido el de noviembre. En enero retomaremos todo esto de nuevo, pero mientras tanto, ¿qué hace con vuestras vidas? Pues muy fácil. Podéis hacer dos cosas. Una, visitar el canal de Retroactivos TV, que está ahí siempre David Caldés. Eh, junto con un montón de compañeros haciendo contenidos nuevos, que además si quieres también puedes aprovechar y darle un toque a David Caldés o cualquiera de nosotros, escribirnos en la cuenta de info.retromayorca.com para proponernos o directamente hacer contenidos para, para este canal. Así que hasta la llegada del próximo podcast hay muchas cosas que ver todavía. Eh, y dos, echad una mano si queréis o, o co colaborar con la próxima Retromayorca que aunque decía Marce que... Por suerte ya está todo el espacio reservado. Seguro que hay un montón de trabajo detrás para que, para que esto al final tome forma y se pueda dar. Si queréis colaborar también estáis a tiempo ahora de hacer cualquier cosita. Y por mi parte nos vemos en... Bueno, no sé si nos veremos. Yo me voy... Bueno, yo... también agradecer a todos los que han participado durante este año, a Vicente por haber compuesto la melodía. A que todo el y mundo también nos ser. felicita por la melodía del podcast. Exacto, a Mejías por haber compuesto también el vídeo. La cabecera. Y no sé sí. si me dejo a alguien. O nos dejamos un montón de gente seguro. Toda la gente que ha pasado por esta mesa. Toby ah, es, Toby que Sam. Alberto que es colaborador en la sombra, que es el pobre que se encarga siempre de coger estos podcasts que veis, eh, maquetarlos y subirlos a. Y a, a Lavamac también, que hace la edición de audio. Edición de audio y sufre cada vez que hablas bienes. tú al, al micrófono. Sí. Y ya está, ya está, ya está. Bueno, pues gracias. Eh, antes, os esperamos. Antes de terminar, quiero decir, querría decir una cosita nada más, simplemente que echamos de menos al tubo queremos va, tubo vuelve queremos que vuelva el tubo sí. eh, personalmente estoy harto de las resoluciones de 1080p se ve muy bien pero no las necesitamos ni las necesito bueno, no las necesitas tú <laughs> no las necesito y <laughs> 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 hay mucha gente que tampoco las necesite para ver un telediario eso te lo aseguro Habiendo niños en el África sin comer y otros con resoluciones de 1200. Eso es una vergüenza. El sí, 4K sobra. Esta noche, ¿en quién sabe, Ande? ¿Ande está el tubo catódico? Si lo han visto... El 8K sobra. Llame. El 8K sobra. El 4K también. ¿Tú tienes el... una cama en tu casa para el tubo, si quiere volver? Si quiere volver, tiene una cama en mi casa, tranquilito, Muy bien. y va a estar allí bien arropado. Muy bien. Pues Ahora, si no está viendo tubo de catódicos... Saturnino, da pistas de, de la última vez donde se vio al tubo de rayos catódicos, por si alguien lo ve. <laughs> Estaba quemado por los bordes que le vieron. <laughs> lo que necesitamos es que vuelva, que los fabricantes hagan una televisión 4.3 para gente retro. Y que pueda ver en nativo cómo se veía antiguamente los videojuegos. Muy bien. Me parece muy buena idea, pero yo recomiendo a los fabricantes que hagan un primer estudio de viabilidad. Más eh... <laughs> <laughs> que nada para que no sabes, ¿no? Es horrible lo que están haciendo. ¿O tú vas a comprar toda la remesa? Yo, si pudiera, he estado mirando incluso en diferentes países dónde comprar televisiones de tubo nuevas para tener para el futuro. O sea, es que... Tú sabes que con esto estás volviendo loco a Obama y compañía, porque que alguien desde Palma de Mallorca esté buscando monitores de tubo a nivel mundial, eh, con lo que sabemos que son perjudiciales para la vista de las personas, mm. con lo que es, podría pasar con el tema que ya hemos visto aquí, que hemos tratado de las cucarachas y los cactus, eh, es... Ten cuidado con esto, tío. Pues la única, el único sitio donde todavía los, los fabrican y se pueden comprar es la India, pero, lo digo por si alguno quiere comprarse una tele de tubo, todavía la puede comprar 43 en la India, pero solo tiene eh, RCA y Super Supervideo, o sea, no hay SCART, no tienen eh, RGB para poder para poder visionar con mejor calidad cualquier tipo de consola. Es una pena, pero es la única oportunidad que tenemos todavía para tener una pieza de hardware que en un futuro los niños ni siquiera sabrán que existió. O sea, est ellos estarán enzarzados en 16K o en lo que sea, y ni siquiera sabrán que un, en un tiempo había algo como eso. Y lo estamos perdiendo. De hecho, se ha perdido. Se acaba el podcast. Tú ves llamando a los padres de este chico. Eh, yo voy a intentar que no salga de aquí porque no, no quiero que salga a la calle así como está ahora. ¿vale? Gracias. Nos vemos en enero. Adiós.